Buenas tardes, soy Alberto Núñez, director de la Fundación del Tucumán y les doy la bienvenida a esta mesa panel que hemos conformado con emprendedores que entendemos que pueden ser realmente aquellos que nos transmitan una experiencia concreta para poder salir adelante para este sector que en realidad entendemos que es fundamental en lo que hace al tema de poder llevar a Tucumán y a la región a un futuro mejor. Nosotros como fundación tenemos tres ejes estratégicos, uno precisamente que se basa en el tema de apoyo a los emprendedores, para desarrollar pymes que generen a su vez empleos, y el tercer eje tiene que ver con el segundo eje tiene que ver con el tema de innovación, que está totalmente asociado con el tema del emprendedurismo, y un tercero que es la formación de capital humanos. En esta mesa panel hemos invitado a coordinar a Patricia Cerrizuela, que es una mentora de emprendedores. Yo creo sinceramente que es la persona que más conoce de este tema, por lo menos acá en el NOA, y a la cual admiro y respeto mucho, además que tengo la suerte de que sea amiga mía. Así que la invito a Patricia que se sume, y a Cecilia y a Diego. Así comenzamos con esta mesa panel dentro del ámbito de lo que es el aniversario, 35 aniversario de la Fundación del Tucumán. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la presentación también. La alegría es mutua de ser amigos y emprender juntos este mundo justamente del emprendedorismo y poder generar impacto y valor, ¿no? Está claro y está demostrado, y hoy espero que ese sea el mensaje también cuando terminemos esta charla con Ceci y con Diego, que la única forma de desarrollo sustentable es el emprendedorismo, la forma más potente, el generar valor, empleo, impacto social, ambiental, económico. Entonces vamos a seguir como empujando y apoyando y empoderando a los emprendedores, y este es un espacio para eso, con dos testimonios increíbles. Con el orgullo y el sentimiento especial de que son norteños. Ceci es salteña y Diego es tucumano, de Concepción de Tucumán, la ciudad del sur. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por sumarse hoy, por estar aquí. Ellos están en Acción de Gracias hoy allá. Todavía no almorzaron, tienen la comida lista para dentro de un ratito, los dos. Así que vamos a arrancar nuestra entrevista para que ellos también puedan ir a comer y a disfrutar un ratito, aunque sea ese feriado soleado que se ve ahí en la ventana atrás de donde está Diego. Los invito, si quieren, a que habiliten sus micrófonos, y voy a empezar, bueno, contando un poquito de Ceci, pero yo voy a dar como puntitas para que ustedes vayan contando ustedes su propia historia, porque seguramente es mucho más divertido que lo cuenten de su lado. Ceci es salteña, como les decía, y se fue a estudiar a Córdoba, y en Córdoba, después de tener una vida corporativa, se sumó como cofundadora de Weebly.io, que es una empresa que trabaja con Internet de las Cosas. Vive en Silicon Valley, tiene una hija preciosa, está casada con Lucas, y aparte de todo su empuje y su trabajo también apoyando a las mujeres en tecnología, es uno de los ejemplos de que para trabajar y tener una empresa de tecnología no tenés que ser ingeniera tecnóloga, o sea, no necesariamente tenés que saber demasiado de tecnología para arrancar una empresa de tecnología. Y Ceci también fue elegida hace poco, está en todos los medios, hoy arrancó súper temprano también, está en todos los medios de Argentina, justamente porque fue una de las elegidas, la primera latinoamericana elegida por la Fundación de Melinda Gates, como un emprendimiento, aparte de sustentable, un crecimiento enorme, y ahora que nos cuentes un poco vos, Ceci, de qué se trata Weebly. Perfecto. Bueno, gracias, Pato. Qué placer estar acá. Además, con Diego, compartir el panel, que amigo al que también admiro mucho en lo personal y en lo profesional. Así que un placer. Bueno, sí, un poco como contabas vos, Pato, mi formación es en ciencias sociales. Me encanta contar eso porque a veces entre las mujeres es un tema que sale mucho afuera, ¿no? A la luz, que es esto de si no soy formada en STEAM, por ahí no puedo meterme en tecnología, ¿no? No puedo emprender en tecnología. Como contabas vos, yo empecé mi carrera hace varios años, un par de década y media, en Córdoba. En Córdoba. Desde Córdoba yo trabajé 14 años para corporaciones multinacionales, siempre dependiendo de sedes regionales en Estados Unidos, lo cual me dio mucho conocimiento del enterprise americano y del negocio de enterprise, que hoy obviamente aplico
muchísimo a la compañía. Otro punto que también mucho rescato, porque por ahí hay gente que está en el ámbito corporativo que siente que está en un lugar en el, desde el cual no puede emprender, ¿no? Y yo siempre pienso, recuerdo a mis mentores, recuerdo mi experiencia corporativa y pienso qué importante que fue eso para hoy poder hacer lo que estoy haciendo. O sea, ¿no? Valorar el camino más allá de que quizás no sea el trayecto final, sino que es una parte de tu experiencia, ¿no? Lo importante. Y bueno, después de muchos años conocí a Lucas, que es el cofundador de Weebly conmigo, y también mi esposo, lo cual le agrega un layer de desafío que en realidad lo hace más fácil. Digo, emprender es una actividad tan intensa que creo que si no estuviésemos casados sería complicado entender el otro, ¿no? Pero bueno, fundamos Weebly en el año 2013, comenzamos con la compañía, con la idea básicamente de esto, ¿no? Él tenía este concepto de la conectividad que a mí me voló la cabeza cuando lo empecé a entender. En esa época no se hablaba tanto del IoT, no había tanto conocimiento sobre el impacto que podía tener en el mundo. Y me acuerdo que cuando empezamos a conversar, mi pensamiento instantáneo fue la cantidad de aplicaciones que podíamos tener a través de esa tecnología, ¿no? En ese momento yo tenía a mi papá también enfermo, he tenido una hemiplegia, y me acuerdo que empezamos con esa idea de, uy, pero si podemos hacer que la gente con discapacidad pueda mejorar su calidad de vida, y bueno, lo que empezó como un juego entre los dos, como ideas y conceptos entre un tecnólogo y una comunicadora, terminó siendo Weebly. Desde ese momento, bueno, yo seguí haciendo las dos cosas por un tiempo, y después dejé la corporación, que no fue fácil tampoco para mí, el salto al entrepreneurship, y bueno, en el año 2015 nos mudamos a Estados Unidos para empezar a validar el negocio, validar la tecnología, y empezar también a conseguir partners estratégicos que nos ayudaran a crecer el negocio. Y ese trayecto que arrancó siendo nos mudemos para buscar capital y buscar validar el modelo de negocio, terminó siendo un trayecto impresionante de conocimiento. Realmente, a veces uno se plantea un objetivo y termina haciendo otra cosa que nada que ver, pero vamos a hablar de eso, sí. Logramos el objetivo de aprender. Hoy creo que mirando para atrás, nada hubiese sido tan bueno como fue si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos en su momento, que parecían quizás difíciles en ese momento. Así que bueno, hoy soy la responsable de lo que es marketing y la expansión global de la compañía. Lo que hacemos en Weebly es conectividad de dispositivos y de fuentes de datos más que dispositivos solamente, ¿no? Creamos un software que no necesita código, que lo que permite es desarrollar soluciones que son muy complejas de IoT en cuestión de minutos y con un costo muy bajo. Y nuestro foco hoy es puntualmente la mejora de los procesos de manufactura y producción agropecuaria, el comienzo de la cadena de la producción de alimento para ayudar a reducir la huella enorme que tiene el desperdicio de alimento, ¿no? El food loss en la cadena de suministro. Impresionante, Ceci, la verdad que, y después vamos a ver si tenemos tiempo de contar el backstage de todo eso, de la fiesta donde lo conociste a Lucas, pero vamos a enfocarnos ahora, en el trayecto hacia adelante. Después vamos a ver si llegamos a esa historia. Diego, bueno, un placer tenerte, la verdad que uno te va siguiendo así por los medios, dentro de tu bajo perfil, y dentro de la serie Hacer, vos creaste tres emprendimientos, cada uno con su historia, con sus idas y vueltas. Primero WeHostels, después Blue Smart y ahora Pachama. Contanos un poquito cómo arrancaste así desde Concepción de Tucumán a Silicon Valley con estos tres emprendimientos y en el medio te recorriste el mundo. Sí, yo soy de ahí, siempre fui muy curioso y muy inquieto. Desde que estaba en el medio del secundario, que hacía mini emprendimientos y cosas como, me gustaba crear cosas y proyectos. Me fui de Argentina a hacer un máster a Barcelona, sin mucha, digamos, claridad respecto a dónde me iba a llevar el camino, más que nada abriendo las posibilidades. Y después del máster, digamos, vine a Estados Unidos a hacer una pasantía y acá un poco, digamos, por diversión, por inconsciencia, por necesidad, decidí emprender. Y ni sabía bien qué significaba emprender acá, pero me mandé. Y sí, en los últimos 10 años hice estos tres emprendimientos, donde ahora estoy en el que ojalá sea el último.
Y básicamente, nada, también esto, un poco lo que decía Ceci, viendo las posibilidades que tenía la tecnología de tener mucho impacto en esta época de la humanidad y siempre pensando en cómo la tecnología podía ayudar a resolver problemas. Y en este caso en particular, en el Pachama, donde estamos tratando de proteger y restaurar bosques como solución al cambio climático, es casi una misión social ambiental, pero donde lo que me di cuenta con, digamos, con los años es de que el emprendimiento, los startups, como le dicen acá, son un vehículo muy efectivo para llevar soluciones al mundo. Entonces, esto Pachama, que podría haber sido una ONG o quizás algo más con otro enfoque, yo decidí empezarlo como emprendimiento porque me parece que era una manera muy efectiva de llevar la solución al mundo, digamos. Ese es un poco mi camino. Mil cosas en el medio. En el medio, que nos estamos perdiendo. En realidad yo quiero contarles a los que están acá que no escucharon la charla de Diego. Diego tuvo hace una semana un mano a mano con Virgilio, que está presente. Hola, Virgilio, te saludamos, que es presidente de la fundación. Que no tiene desperdicio. La charla yo participé y me quedé con muchas cosas. Ahí Diego cuenta en detalle como todos estos 10 años. Y en lo que a mí me llamó la atención, Diego, es tu capacidad de conectar. O sea, esto de ver, conectar necesidades con problemas o necesidades con soluciones. Porque, en definitiva, las tres industrias en las que creaste tus emprendimientos, hago un repaso cortito. WeHostels era una app que lo que hacía era ver dónde podías registrarte, tener vacante o lugares dentro de hostels de todo el mundo. BlueSmart es la valija inteligente que todos conocimos, que se hizo famosa, que aparecieron un montón de famosos con la valija, que era lo más de lo más, que todos la queríamos, era la aspiracional de las valijas. Y ahora Pachama, bueno, acaba de contar exactamente esto de cómo genera un impacto enorme en el medio ambiente, el reforestar. Yo no lo sabía, o sea, me imaginaba, pero no sabía que era como lo que más impactaba. Y hay muchas empresas que hoy están pagando o comprando huella de carbono cero, o sea, certificados de huella de carbono, para compensar de alguna manera el impacto negativo que causan. Y Diego vincula estas dos partes, la administración y la gestión de esos bosques, si se quiere, de mantenimiento de esos bosques con sus dueños, con las empresas que están queriendo comprar. O sea, a mí me llamó mucho la atención, y ahí un poco va la pregunta también, tu capacidad de conectar, ¿no? Decir esto, o sea, de la vida misma, de lo que vivís en el día a día, y todo se resuelve de alguna manera con la tecnología. O sea, en los tres casos fue con tecnología. ¿Y qué estás mirando constantemente como para que te despierten estas cosas? O sea, normalmente me imagino que las personas así, se te ocurren 100 ideas al día, decir esto con esto, esto con esto, esto con esto. ¿Cómo las elegís? ¿Cómo decís esta tiene potencial o esta no? Sí, de hecho, parte de lo que trato de no traerle confusión al equipo con nuevas ideas. Todo el tiempo con una idea, pero también es importante enfocarse una vez que uno encuentra una idea. Realmente la idea vale poco, lo que vale es ejecutarla y cómo realmente vas aprendiendo a medida que la vas ejecutando, ¿no? Hay muchas hipótesis que tenías, quizás eran equivocadas, y para realmente pasar de idea a que algo funcione en el mundo requiere muchas iteraciones, idas y venidas y adaptarse. Así que es más la ejecución. Pero respecto a cómo se me ocurren las ideas, nada, creo que es un poco, soy un ávido lector, me gusta mucho leer, siempre estoy con tres libros al mismo tiempo, un audiobook, un libro digital y un libro de papel, y leo de todo un poco, leo de espiritualidad, de tecnología, de negocios, biografías. Twitter es una herramienta que a mí me encanta porque también me inspira un montón de ideas de conectar diferentes mundos. No sigo solamente a gente del mundo de emprendimiento y tecnología en Twitter, sigo a científicos y artistas. Y entonces sí, creo que es como llenarse de fuentes muy diversas de inspiración y de conectar las ideas. Pero de nuevo, insisto que las ideas son solamente una parte. El ejecutarlas es clave. Ceci, yendo un poco a esto del ejecutar, ustedes llegaron, no llegaron primero a Silicon Valley, primero llegaron a Miami. No, sí.
Nosotros teníamos claro que queríamos lograr que la conectividad, en ese momento era la conectividad de espacios, ¿no? De casas, facilities, trabajábamos mucho con instalaciones. Y teníamos muy, 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 muy claro que queríamos lograr que la tecnología sea sencilla. Ese era nuestro objetivo, ¿no? El IoT, que es un mundo que continúa siendo muy complejo, por la complejidad que tiene unir el mundo del hardware con el software y los protocolos de comunicación, llegamos con esa premisa a Miami, pensando que era un hub como obvio para emprendedores latinos, ¿no? Yo entendía muy bien el mercado americano en el término del enterprise, pero en ese momento estábamos en otra búsqueda, ¿no? En buscar cómo validar la tecnología, cómo si la gente realmente estaba dispuesta a pagar por lo que estábamos creando, etc. En ese momento cometimos un error que hoy, mirando en perspectiva, lo entendemos mejor, que es enfocarte demasiado en el producto y poco en el cliente, ¿no? Que tenés que escuchar mucho más a tu cliente antes de invertir tantas horas en producto, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Diego, las ideas son importantes, pero es importante cómo las ejecutás, y parte crítica de ejecutarlas es escuchar a tu cliente. Y en ese camino de descubrimiento, lo que nos pasó fue que descubrimos un problema más grande en el IoT, que fue que en realidad este mundo de la complejidad de conectividad iba a explotar, iba a ser exponencial la complejidad, digamos, ¿no? Porque cada empresa, cada enterprise que quería desarrollar una solución pasaba por el mismo problema, ¿no? Fragmentación tecnológica, la confusión de los tipos de tecnología, los costos, la escasez de recursos para desarrollar soluciones, y así fue dándose, a raíz de este proceso, la génesis de lo que fue el producto que hoy estamos llevando adelante, que es esta plataforma sin código, que permite acelerar el IoT. Entonces, creo que Florida, que fue nuestro primer desembarco, nos dio la mejor escuela que podríamos haber tenido de entender realmente lo que estaba pasando, y en ese momento decidimos que Silicon Valley era el lugar, porque a veces pasa en tecnología que si uno está hablando de algo que es demasiado avanzado, podés estar muy temprano, ¿no? Para algunos mercados, ¿no? Sí. Que en términos de consumo masivo, quizás Miami o Florida era un buen lugar para comenzar, pero para nosotros veníamos acá y era una semana de acelerar todo y volvíamos allá y era frenar de golpe, ¿no? El tipo de conversaciones y cómo el mismo ecosistema te va empujando a ir refinando lo que estás haciendo. Entonces, en una situación bastante compleja de la compañía, que fue con poco cash y con muchas ganas, decidimos cruzar de costa a costa y, bueno, arrancar de cero en realidad acá, ¿no? Porque no hay magia en Silicon Valley, es un ecosistema que se basa mucho en la confianza, y tuvimos que construirla, ¿no? Y la hicimos de una forma quizás no convencional, que fue trabajando mano a mano con compañías que tenían los problemas que nosotros queríamos resolver y permitiéndoles que usen nuestra tecnología para finalmente convertirse en clientes, ¿no? Y mucho esfuerzo, pero bueno, hoy estamos súper agradecidos del camino, porque hay un aprendizaje tremendo. Hay una idea, una fantasía, es un mito también, sobre Silicon Valley, ¿no? Que tenemos sobre todo acá en el norte, en Argentina y en el norte ni hablar. Y muchas personas piensan esto, uno llega, aterriza en el avión y ya están todos los inversores esperando para ponerte plata en tu emprendimiento. Te sentás y lees las historias de, no, me senté a tomar una cerveza en Palo Alto y el inversor estaba en la mesa de al lado y dijo, no, tu idea es lo más, vení, te invierto. No es así, lo aclaramos. Quisiera hablar de lo difícil que es vivir allá y generar confianza, ejecutar todo esto que estamos planteando en un entorno, asociativo, y eso es otra cosa de la que quiero hablar después, de confianza, pero a la vez hipercompetitivo. Sí. Yo creo que Diego quizás tiene una experiencia distinta, cada emprendedor por ahí transita un camino diferente, y además son industrias distintas, pero en nuestro caso, quizá esa fantasía era más miedo que fantasía, digamos, ¿no? Porque sabíamos que era agresivo este ecosistema y no queríamos. Hay un tema con los fondos de inversión, que también ellos tienen su negocio y uno como emprendedor tiene que entender que a veces no invierten en tu compañía, ¿no? Porque lo que estás haciendo no sea bueno, sino porque el foco de ellos es otro. Y hoy es sencillo decirlo, pero en el momento que vos lo experimentás como emprendedor es difícil, ¿no? Porque por ahí tenés poco cash, necesitas el dinero y te dicen que no, que no, que no, y como, ¡ah! Hasta que en esa búsqueda llegás al lugar que tenés que llegar en el momento que tenés que llegar. Y yo siempre pienso esto, digo, con los partners, por los partners necesarios en ese momento. A nosotros nos pasó que la inversión que recibimos no podría haber sido mejor, pero no solo por el capital, sino porque las empresas y los fondos que nos invirtieron fueron exactamente lo que nosotros necesitábamos en términos de ecosistema. Entonces eso es algo que lo aprendés cuando estás, lo aprendés cuando transitás, cuando tenés varios años de haberlo visto, y no necesariamente sucede de manera mágica, ¿no?
que no hay margen en ese sentido, hay métricas que cumplir, hay un plan de negocio que tenés que cumplir, una solidez que tenés que mostrar en términos de lo que vos te proponés como misión y cómo lo vas a cumplir, en eso no hay magia, y después la confianza que tiene que ver con el ecosistema, con cualquier ecosistema del mundo, creo, ¿no? Sí, sí. Y Diego, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, a ver, Silicon Valley es, digamos, el hub tecnológico y de capital más grande del mundo, digamos, en ese sentido. Hay muchas cosas que son más fáciles y otras que son más difíciles. Creo que sí, la fantasía y el mito es pensar de que es más fácil. En realidad, no es más, o sea, hay ciertas cosas que son más fáciles. O sea, probablemente hay pocos lugares del mundo donde realmente no importa de dónde venís, si tenés acento, cuál es el color de tu piel, tu género, ¿no? O sea, realmente es muy, muy abierto, donde la gente está realmente dispuesta a escribirte un cheque de millones de dólares conociéndote dos veces, y eso es muy increíble, pero al mismo tiempo la barra es bien alta, y poder pasar esa barra a mí me llevó años de entender el juego y de mejorarme a mí mismo, digamos. O sea, yo tuve que, sí, eso, como invertir mucho en mí mismo, desde la manera en que me comunicaba hasta mi formación, o sea, formarme, entender, tener más conocimiento, ser un buen líder, ser una persona que realmente podía atraer talento, porque al final del día vos como emprendedor sos la cara visible de un equipo talentoso por detrás tuyo. Entonces, todo eso me llevó muchos años y yo sabía de que, o intuía de alguna manera de que valía la pena ese esfuerzo, esos años. O sea, fueron años, como dicen acá, el éxito de la mañana a la noche tarda 10 años en alcanzarse. Es buenísimo. ¿Y ustedes sintieron que como argentinos, con todo lo que eso implica, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿tenían ventajas o desventajas? Yo creo que, bueno, mi caso es medio particular porque yo trabajé muchos años con empresas americanas y entendía muy bien la lógica desde el comienzo. Creo que hay ventajas en el hecho de ser más resourceful, como tener como este espíritu de encontrar formas, ¿no? De no estar esperando la estructura perfecta o el setting perfecto para poder lograr algo, sino encontrar la manera igual. También el hecho de ponerle pasión a las cosas, pasión genuina, que creo que es algo también, ¿no?, cultural, aprendido, esto de, y como decía Diego, transmitir esa pasión a tu equipo, que es súper importante. Y a veces no es fácil, porque a veces las cosas no están bien, y uno igual tiene que, ¿no?, seguir como transmitiendo esa energía. Y algunas cosas las hacen más difícil, que es también esto, ¿no? Las dos caras de la misma moneda, que es entender también cuál es esta lógica, ¿no? Este mercado es un mercado súper agresivo, en otros términos. Quizás yo creo que el choque más cultural fue entender la frontalidad que tiene este mercado, ¿no? Como que hoy la veo como un capital. La verdad que no entiendo otra forma de crecer si no es con eso, ¿no? Con esta forma muy frontal de explicarte la visión de otro, aunque eso esté, no sea, digamos, la misma línea de lo que vos pensás, igual poder hacer negocios juntos, ¿no? Como que eso al comienzo fue duro, pero hoy lo vemos como algo súper valioso para poder no perder el tiempo, digamos, y poder progresar, claro, en el negocio, ¿no? Aparte le pega como al ego de uno también ahí, ¿no? Un poco. Sí, que a nosotros nos costó mucho ese balance, entender también con quién hablas, qué consejo te da, ¿no? Cómo tomar ese consejo. No es lo mismo hablar con alguien desde el lugar de un advisor que hablar con alguien desde el lugar de un investor, y por ahí un inversor te da un consejo que puede parecerte en ese momento quizá chocante, pero después lo entendés, o esa persona está en otro negocio. Esas son cosas que al comienzo no las entendés muy bien hasta que, como dice Diego, transitás y entendés el ecosistema y entendés de qué se trata. Entonces, ya después de un tiempo ya hay puertas que no tocas, ¿no? Porque sabés que esa puerta no se va a abrir porque no hay un interés común. Entonces, esta cuestión también del win-win americano, que es yo la veo súper positiva, hay un momento en el que cuesta entenderla, ¿no? Que cada parte tiene que ganar algo y eso está bien, ¿no? Y eso hace que los negocios sean genuinos y puedas crecer y que sea beneficioso para las dos partes. Porque culturalmente lleva un tiempo, pero cuando lo aprendes es positivo, ¿no? Diego, y en tu caso no necesariamente Silicon Valley, cuando viviste en New York, o sea, ¿qué te impactó? ¿O de algún punto te sentiste, bueno, esto está bueno ser argentino, tenemos resiliencia, pensamiento lateral, nos reinventamos, la época? ¿O en realidad no, sos argentino, vivís allá en
la punta del mundo, sabemos que no queremos hacer nada con vos. No, creo que definitivamente los argentinos tenemos un montón de ventajas en ciertos aspectos. O sea, sí, la creatividad, que muchas veces nacía de la necesidad, ¿no? La adaptabilidad, la resiliencia y el realmente no rendirse, porque no te queda otra en Argentina. La simpatía y nuestra you know, charming, no sé, ser realmente caerle bien a la gente. Eso es algo que los argentinos lo tenemos bastante. La autoconfianza también, que tiene su sombra, ¿no? Pero la autoconfianza creo que también está buena. Y después, bueno, del otro lado también aprendí un montón de cosas que no tenemos los argentinos, que traté de incorporarlas a mí. Una es, por ejemplo, bueno, ser súper puntual, ¿entendés? No es algo que los tucumanos nos caractericemos, pero acá me tuve que hacer mega puntual, porque habla de uno, de la seriedad de uno. Tal cual. Y en ese sentido es un ejemplo muy chiquito de algo mucho más grande, que es la excelencia, o sea, la ética, no cortar esquinas, como le dicen acá, que es básicamente nunca... hacer algo que esté mal, o sea, que esté, prácticas de negocio muy transparentes, muy abiertas, muy éticas, mucha integridad, eso es súper importante acá. Y después, siempre tratar de dar más de lo que recibís, porque en Silicon Valley la gente te reayuda, o sea, gente que no te conoce se va a tomar un café con vos y te da consejo, digamos, no sé, es como que hay esta cultura de pay forward, donde alguien me ayudó a mí, y yo te voy a ayudar a vos, y un poco Endeavor la llevó a Argentina, ¿no? Eso. ¿Y ustedes creen, a ver, yo sé que es muy difícil y es un tema cultural, ¿qué cosas deberíamos o podemos, ya que conocen como los dos mundos, el nuestro, el argentino, el de nuestra región, y el de Silicon Valley, ¿qué creen que podemos, sin la intención de copiar y pegar, porque es súper difícil, insisto, que parece que es un tema sumamente cultural sobre todo, que incluso se da ahí, particularmente en ese lugar, ¿qué creen que deberíamos generar nosotros desde nuestra región, en nuestros ecosistemas, para, no para ser Silicon Valley, pero por lo menos para promover y apoyar el emprendedorismo y que la tasa de empleados públicos versus emprendedores o empleados versus emprendedores, y no con esto quiero... hablar malo o decir que no está bueno ni ser empleado público ni ser empleado de una empresa, pero el que quiere ser emprendedor realmente tenga oportunidades, ¿qué deberíamos generar como ecosistema, como parte de nosotros de un ecosistema, para que eso ocurra? Ceci. Ceci, porque te vi la cara diciendo que no me toque a mí, que no me toque a mí. Bueno, no quiero caer en lo obvio, pero creo que hay cuestiones de forma, ¿no? del marco. En el cual tienen que desempeñarse los emprendedores en Argentina, que complejiza mucho, sobre todo el comienzo de la compañía, ¿no? Nosotros tenemos el equipo en Argentina y sigue siendo complejo, ¿no? Navegar el espacio quizás político-económico, tantos cambios, ¿no? Y hoy nos toca explicar eso también a los inversores y termina siendo una carga más, ¿no? Como que lo complejiza mucho. Y recuerdo el comienzo de nuestra startup en Argentina fue difícil en ese sentido, porque tenés pocos recursos, poco tiempo y mucha ambición, entonces eso se vuelve muy cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, sin caer en lo obvio, creo que hay algo que a nosotros nos funcionó muy bien acá y surge en Silicon Valley de manera natural, que es un poco el espíritu de colaboración que decía Diego. Nosotros descubrimos nuestro mercado y descubrimos nuestra mejor propuesta para el mercado trabajando mano a mano con empresas de acá, súper consolidadas, que uno pensaría es mi competidor, en realidad no. Estamos colaborando para resolver un mismo problema. Y eso se da de manera muy natural, ¿no? Y quieras o no, una empresa va ayudando a la otra a que vaya resolviendo un problema y te ayudan a crecer como emprendedor. Eso es algo que desde el ámbito privado se puede dar con mucha facilidad. Hay un dinamismo que tienen los organismos más jóvenes, como las startups, que quizás en las compañías más consolidadas no se da, y hay un know-how enorme en las empresas más consolidadas que las startups pueden hacer uso de eso, y creo que esa colaboración que acá se da tan naturalmente, creo que es algo que puede servir muchísimo a los emprendedores, ¿no? Conocer mejor los mercados con empresas ya consolidadas y aprovechar ese dinamismo para resolver problemas y avanzar en
apuntar a problemas puntuales, ¿no? Nosotros ahora trabajamos con el agro y estamos acercándonos mucho a compañías, organizaciones en Argentina, y es como que esa colaboración, yo creo que de hecho es además esencial, como que es crítico para resolver ciertos problemas. No veo otra manera de resolverlos que no sea con esta colaboración, ¿no? Y creo que es algo antes, que... Perdón, antes que Diego nos conteste, en esto que estás diciendo, yo he ido varias veces así con Vale, nada, organizando misiones con Endeavor y capacitándome y tal, y creo que fue la tercera vez que fui, conocí Plug and Play. O sea, que me voló la cabeza, o sea, me detonó la cabeza realmente. Plug and Play es una especie de, cuento a los que no conocen, es una especie de incubadora que entre varias cosas que hace, aparte del tema de incubación o de coworking, hace este link entre grandes corporaciones con emprendedores y que son, después los pueden invertir, después son sus clientes o sus proveedores, pero lo importante es esto, ¿no? O sea, que lo que, tal cual lo que planteas vos, Ceci, que es algo que tranquilamente se puede extrapolar acá. Capaz no tenemos grandes corporaciones, tenemos algunas, pocas las hay, pero tenemos pymes que tienen que aggiornarse, que tienen que ahora moverse un poco más rápido y no necesariamente tienen los recursos para armar algo in-house y invirtiendo en emprendedores o trabajando con ellos o apoyándolos. Hay distintos mecanismos aplicables en la realidad nuestra, en el día a día, que realmente pueden generar un impacto. Está buenísimo ese aporte, Ceci, y creo que es algo súper práctico y alcanzable aquí, absolutamente alcanzable. Y Diego, vos, ¿qué opinás? ¿Cómo lo ves? Bueno, tengo un par de cosas que se me ocurren. Primero, sí, esto de el espíritu colaborativo, siempre querer ayudar más de lo que uno quiere ser ayudado, dar, ayudar a un chico que recién está saliendo de la universidad, nunca sabe, acá nadie ignora a un chico recién salido de la universidad, porque el chico recién salido de la universidad puede ser el siguiente Mark Zuckerberg, ¿no? Claro. Segundo, ¿cómo se trata acá al empleado? Que a mí ni siquiera me gusta la palabra empleado, es muy diferente a cómo se lo trata en Argentina. En Argentina se lo usa como un recurso donde le vamos a pagar lo menos posible y acá el talento es oro y tratás a la gente que trabaja para tu empresa como si fuera, como se trata a los jugadores del Barça, ¿no? Es decir, son el corazón de lo que estás creando, digamos. Todos los empleados tienen acciones de las empresas en las cuales trabajan. Incluso el día de hoy, Google le sigue dando acciones de Google al empleado número 30.000 de Google. Entonces, creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad. O se podría cambiar esa mentalidad, podría ser una ventaja cambiar esa mentalidad en Tucumán. Creo de que... Sí, esto bueno que te decía de darle oportunidad a todo el mundo, es decir, que no importa si tenés un apellido conocido o no, que seas hijo de quién, acá no importa nada de eso, acá lo que importa es tener buenas ideas, vas a trabajar duro, te damos una oportunidad. Y después esto de realmente, bueno, que el fracaso no sea mal visto, ¿entendés? Que el fracaso sea visto como, bueno, trató algo y no salió bien, pero le demos otra oportunidad. Acá a veces el fracaso es como visto positivamente, es como, wow, ok, ya tenés experiencia, ya no vas a cometer los errores que cometiste la vez anterior. Y a veces en Argentina todavía el fracaso sigue siendo algo un poco estigmatizado. Unir la universidad con la empresa es algo clave en Silicon Valley, Stanford, UC Berkeley están muy conectadas con el ámbito emprendedor. Y si esta cross-polinación donde nadie está mucho pensando en su ranchito, sino más pensando a ver cómo hacemos que suba toda la marea. Sí, y la verdad que son todas reflexiones las que están aportando, que en definitiva uno, por lo menos acá, lo que vamos viendo que llega en tendencia, después sobre todo esto, después y durante la pandemia, el asociar, el trabajar de manera asociativa, el pensar todo en una sociedad distinta, el humanizar el trato con tu equipo, con tus clientes, con tus proveedores y con tus competidores. O sea, somos todos, estamos en la misma y cada uno, para mí, el tema de la competencia no es un tema menor porque no comparto la forma en la que se ve acá. Para mí la competencia realmente es algo que suma y si vos haces, como dice Diego, las cosas a tu manera, de una manera distinta, ahí está tu diferencial, el de ejecutar distinto. Y en definitiva te va elevando la vara. En esto de las universidades no es menor, yo... Así como resaltamos lo negativo, quiero como resaltar cosas positivas.
Nosotros, voy a hablar puntualmente de Tucumán y Salta, que es lo que más conozco. Nosotros en Tucumán y Salta tenemos 6 universidades, en Tucumán las 4 están involucradas con el ecosistema emprendedor, en Salta la Universidad Católica también, la UNSA no, que es la nacional, la realidad es que cuesta un poco, ¿no? Pero ocurre, y creo que se encuentra el valor de eso, y cuando pasa esto de la sinergia, del trabajo en conjunto, de los asociativos, uno va viendo en el mientras tanto cómo genera un impacto distinto, hay otra capilaridad, y también hay un mensaje, ¿no? O sea, sin decir cuál es cuál, a mí me tocó ser directora de un proyecto del BID para formalizar el ecosistema emprendedor y de innovación de Salta y de Tucumán. Y trabajamos 2 años con eso, con 37 organizaciones de las dos provincias, público, privado, ONG, etc. Y se dio con el tiempo esto del que siguió trabajando de manera asociativa, a pesar de los egos y de los carteles y de las cuestiones políticas que las hay. Hoy sigue en pie y sigue trabajando y sigue generando cosas y los emprendedores ya lo tienen como un referente y el otro ecosistema quedó ahí como en el freezer porque los egos y las luchas de lo no asociativo, sino más bien de lo competitivo y no lo competitivo desde un lugar positivo, sino desde lo competitivo en lugar de, bueno, soy yo y no está el resto, enfría un poco las cosas. Entonces este aporte que ustedes hacen de asociativo, de empresas privadas que trabajen con emprendedores, de no verlo como competencia, sino como hasta una potencial solución. La realidad es que muchos emprendedores pueden ser potenciales soluciones a pymes que hoy se sientan en algún punto obsoletas también. Me parece que es clave para dimensionar el impacto que puede generar el emprendedorismo en toda la región. Repito, sin ánimos de ser Silicon Valley, pero realmente generando puestos de trabajo y de calidad. Bueno, me hice todo el discurso yo sola, perdón. Vamos a volver a las preguntas. A ver, quiero que me cuenten alguna anécdota. Una, vamos a pedirle a Diego, que es así como tan zen, que nos cuente alguna anécdota negativa del momento que diga, no, esto lo tengo que dejar, no vale la pena, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo resuelvo? Y a Ceci al revés, una positiva. De ese momento que decís, wow, todo valió la pena, acá encuentro los puntos para atrás, mi vida me preparó para este momento, es lo más, de lo más, de lo más. Ahora vamos a empezar con Diego, pobre, para decir, después con Ceci levantamos un poco el ánimo. Tantas en el camino, ¿no? Muchas, muchas. Creo que como hablábamos al comienzo, ¿viste? El emprendedor recibe muchísimo rechazo. Y al comienzo, cuando estás empezando y sos más joven, te lo tomás personal, pensás que te están rechazando a vos y da bronca. Una que se me ocurre es cuando con BlueSmart en un momento tuvimos que salir a levantar capital en China, porque realmente estaba difícil acá en Silicon Valley y en China, bueno, pensábamos de que iba a ser más fácil y me pasé 3 meses entre Shanghai, Shenzhen, Hangzhou y Hong Kong, juntándome con inversores donde era todo realmente muy difícil, era todo era en contra y se rebalsó la balanza un día que estaba en Shanghai, me tomé un taxi a 2 horas fuera de la ciudad y a juntarme con un inversor y cuando llegué el inversor era un chico que tenía 10 años menos que yo, que era el hijo del dueño de una fábrica, y después de eso me dijo, no, en realidad no invertimos nosotros, pero quería ver de qué se trataba tu empresa, porque estamos haciendo algo parecido. Y yo dije, no, la puta madre, ¿qué hago acá? Perdiendo el tiempo, tiro la toalla. Y bueno, al final terminó saliendo un inversor en Shanghái, y ese fue el que lideró la última ronda de BlueSmart, pero sí, fue uno de esos momentos donde sí, estoy haciendo todo mal. Y para que ahí quiero hacer, perdón, una micro pregunta en el medio. ¿Vos no hablabas inglés cuando te fuiste a vivir a Nueva York? ¿No hablabas inglés fluido? No, yo pensaba que hablaba inglés porque había estudiado en la escuela de amo. Y llegué y me hablaban los New Yorkers con su acento. Yo quiero un poco. Ceci, ¿vos manejabas el idioma perfecto cuando llegaste a Miami? ¿O bueno, Miami dentro de todo te podés defender? Yo tuve la suerte de tener una madre, viste, cuando sos chico, que tu mamá te taladra con ir al instituto de inglés todos los días. Bueno, por suerte mi madre cuando era chica me insistía, y yo la maldecía, pero bueno, hablaba bastante, y como trabajé mucho tiempo con corporaciones americanas, tenía súper aceitado el inglés. Eso no fue un problema
desde el comienzo, pero sí, quizás hay cuestiones, no es solamente hablar la lengua, sino entender, que interpretar qué está diciendo. Sí, sí. En las relaciones es súper interpretar una broma, esas cosas son re importantes y las vas aprendiendo en estando en el ecosistema, yendo, hablando con la gente, ¿no? Bueno, pero ahora nos tenés que contar la anécdota. ¿La anécdota positiva me la dejaste fácil, Pato? Sí, escuchado. Es que es para compensar la cara que me hiciste recién. Que en realidad, como emprendedor, la realidad es que son muchas más las malas que las buenas en muchos momentos, porque sobre todo al comienzo, ¿no? Como que hasta que encontrás tu market fit y empezás a ver la atracción que estás buscando, muchas veces el rechazo no lo vivís como, hoy miro para atrás y digo, eran experiencias las que aprendí, mirá, entiendo por qué decía lo que decía, sino en ese momento las sentís como una puñalada, o sea, es tu negocio, es tu bebé, como, ¿por qué no quiere mi producto? Claro, ¿qué pasa? Pero bueno, creo que la experiencia más reciente fue obviamente ganar el concurso, pero quizás lo quiero contar desde otro lugar, que es alguno de los contratos que ganamos recientemente con algunos clientes, que fue realmente cuando un cliente te dice que sí y quiere pagar, y quiere pagar más de lo que vos querés cobrarle, por ejemplo, que es lo que nos ha pasado en los últimos meses, realmente fue como entender por qué ganamos un concurso, ¿no? Digo, si bien en los papeles lo entendíamos, pero cuando vos ves el valor en tu cliente, es una satisfacción tremenda. Cuando vos ves que tu cliente está súper contento con tu producto y quiere más, y lo quiere usar, y lo quiere escalar, y te agradece que le llegó una alerta un domingo a las 10 de la noche y resolvió un problema de planta, por ejemplo, realmente es una satisfacción enorme, y es como que en ese momento haces para atrás y ves todos los otros puntos, ¿no? Cómo se van uniendo. Entonces, y llegás al Instituto de Inglés. Y llegás al... Claro, exacto. el famoso discurso de Steve Jobs, que creo que es súper importante verlo porque te ayuda a darle sentido al momento que estás viviendo, ¿no? Y como emprendedor es importante eso, porque también tenés que reducir un poco la ansiedad, ¿no? Que querés que las cosas sucedan, y a veces no suceden en un momento, suceden cuando tienen que suceder. Entonces, nada, creo que eso es lo positivo, bueno, sumado obviamente a haber ganado la competencia, pero creo que la ganamos porque no fuimos buscando ganarla, en realidad. Sí, sí. Nosotros el trayecto del año pasado, en general, lo vivimos como un trayecto de transformación de la compañía, de revalidación de todo lo que veníamos haciendo, y transitamos un camino súper difícil, pero que nos llevó a estar listos para ganar esa competencia, y el día final que pichamos era súper agresivo el concurso, pero teníamos exactamente lo que teníamos que tener, y no porque lo armé para ganar, sino porque lo armamos porque era lo que sabíamos que teníamos que hacer para el negocio. Y cuando nos escucharon, escuchar el feedback fue mejor que incluso ganar la competencia, porque fue, sí chicos, están en lo correcto, y el moño del trabajo de un año entero fue como decir, sí, acá llegamos, ¿no? A donde queríamos llegar, así que creo que esos fueron momentos muy gratos. El otro día escuchaba un discurso, una charla TED en realidad, del fundador de Pixar, que contando un poco cómo se hace un storytelling. Y él arranca del presente y hace como, y va contando, en el año tanto, tanto, en el año tanto me pasó tal cosa, y cómo todo eso explica que llegó ahora. Es una forma elegante de unir los puntos para atrás. Y me imaginé esto de vos yendo al Instituto de Inglés, y cómo, porque él encima hace mucho hincapié como en las cosas negativas que le han ido pasando, ¿no? Es decir, bueno, esto que me, que nada. Y ahora por ahí viene un poco la pregunta ya Diego también. Esto que me pasó con Blue Smart, me reinvento desde otro lugar y aprendo de eso. Porque hay algo que dijiste súper importante de los fracasos, y es que lo quiero aclarar, o por lo menos aclarar lo que yo veo respecto a eso, y que no es el fracaso por el fracaso mismo, sino el aprendizaje que lleva ese fracaso, que conlleva ese fracaso. Que entiendo que es así la lógica, y que cuando uno ya se pegó el palo varias veces, el inversor dice, esta no la vas a volver a hacer porque ya aprendiste de eso. Y distinto a cuando uno tiene la ilusión de decir, no, esto va a salir así y en realidad es toda una movida. Entonces, ¿cómo uno se reinventa desde, no sé si es un fracaso, en realidad desde un aprendizaje, en este sentido, donde ustedes lograron finalmente vender la compañía? ¿Qué habilidades usás para reinventarte? Saludamos. Voy a charge de la computadora porque se me está acabando la batería. Se está acabando sin batería. Vale, bueno, te cuento un poco. Sí, a ver, Blue Smart, desde cierta perspectiva, fue un fracaso, pero para mí no. O sea, fracaso es una etiqueta que le ponemos a las cosas, y
y de lo que se trata es de jugar, ¿no? Y de, y si uno hace las cosas con integridad, con ética, realmente no es un fracaso. Es bueno, ok, no salieron las cosas como queríamos, pero está todo bien. Y para mí este fue muy valioso porque me llevó a un parate fuerte que necesitaba, donde pude tomarme tiempo para la introspección y para revaluar un montón de cosas internas y aprender un montón a nivel espiritual y de cosas que quizás en los 10 años anteriores no había aprendido, lo aprendí en ese año después de que nos la pegamos con Blue Mart, digamos. Y de eso surgió Pachama, donde realmente estoy haciendo las cosas mucho mejor en un montón de aspectos, más que nada por los aprendizajes espirituales que tuve en esa pausa, más que por lo aprendido, sí también por lo aprendido de cosas que quizás no hice bien en el pasado, pero definitivamente más que nada por eso, por tener la posibilidad de decir, puff, ok, me la pego, vuelvo y reflexiono. Vuelvo distinto, vuelvo distinto. Sí. Tal cual. Y dejemos que Diego cargue su cargador en la compu. Ceci, ¿qué extrañas de Salta? Uy. Bueno, la familia y los amigos, obvios, la calidez de la gente. Es como, o sea, volver a Salta es como, obviamente, siempre volver a tus orígenes. Y también hay una simpleza en las relaciones que es muy linda y yo la disfruto un montón, ¿no? Como disfrutar lo simple y vincularse desde el corazón, obviamente, con la gente que uno quiere. Y yo siento como que es desacelerar, ¿no? Cuando vuelvo a Salta es como bajar 10 cambios y disfrutar. Y valorar también a distancia lo que uno logró, ¿no? Porque a veces pasa en la vida del emprendedor que, y muy seguido, que uno está tan enfocado en lo que sigue después, que perdés un poco el disfrute de la hora, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que un día que nos llegó la patente, patentamos la tecnología y nos llegó la patente, era un libro grande, mira la patente, y seguimos como trabajando, y hoy cuando lo miraron permitido, digo, esperá un poco, o sea, nos costó 4 años la patente, se la peleé a Xerox, a Apple, y me la dieron, y date un segundo para verla. Como que cuando volvés a Salta pasa eso, a mí me pasa mucho, como que gano perspectiva del lugar, la importancia del lugar en el mundo que tenemos hoy también, lo importante que es aprovechar este lugar en lo personal y también en compartirlo con los demás, ¿no? Como abrir espacios como este, poder compartir tu experiencia y quizá inspirar a otro que se anime, ¿no? Como me pasa mucho eso y lo agradezco, por eso me gusta mucho volver, porque también nutrirme personalmente. Uno termina como medio balanceando, ¿no? O sea, es como que entendés un poco una cosa, otra cosa y aporta. ¿Cuánto de cada lugar te aporta a vos como persona y a tu familia y a tu emprendimiento en general? Sí. Siempre es difícil de explicar igual, es algo como que es complejo de explicar, ¿no? Como, mi lugar no fue solamente Salta, sino también yo pasé mucho tiempo en Córdoba, y viví en Michigan un tiempo, entonces como que es difícil de explicar cómo todos esos lugares van haciendo a uno, ¿no? Como las experiencias. Bueno, uno es los lugares que vive, las personas con las que comparte, los libros que lee, las experiencias que tiene, claramente es la suma de todo eso. Sin duda. Diego, y vos hace mucho que no estás en Tucumán, ¿hace cuántos años? Que no vivo en Tucumán hace 13 ya, creo, pero siempre voy casi todos los años, y sí, a mí también me encanta volver, obviamente sí, lo que dijo Ceci, la gente, los amigos, la amistad en Argentina es muy linda, es muy especial. Por suerte acá en California tenemos un grupo de amigos que compartimos con Ceci, que estamos bastante y que nos hace no extrañar tanto el estilo de amistad de Argentina, pero el estilo de amistad aquí en Estados Unidos es diferente y creo que eso es lo que más extraño. La amistad esa de que realmente te importe mucho la vida del otro, compartir mucho. Y después sí, a mí también me encanta volver a no hacer nada, ¿entendés? Ahora valoro mucho el tirarse a no hacer nada, a ver un árbol, ¿no? Y bueno, la naturaleza, las empanadas también, etc. No vamos a entrar en ese debate porque soy tucumana, vivo acá hace 19 años, no me prescribió la ciudadanía tucumana todavía, así que sigo defendiendo las empanadas tucumanas. Sé si no vamos a entrar en discusión, somos mayoría en el panel, así que lo dejamos ahí, esto está listo, seguimos. Les hago una pregunta, si pudieran vender mañana sus compañías,
por muchos millones que les permitirían vivir tranquilos de acá en adelante. ¿La venderían? Qué pregunta. Yo creo que como en mi caso particular, creo como todo, yo debería sentir que cumplí el ciclo. O sea, que logré lo que nos propusimos, ¿no? Nosotros con Lucas como equipo fundador, en muchos términos, ¿no? Hay como un compromiso con, no solo con, bueno, con, obviamente con tus inversores, con tus empleados, sino también con un compromiso personal con la misión que nos propusimos. Creo que si el momento de vender la compañía llegara en ese momento particular, creo que lo pensaríamos. Tiene más que ver, me parece, con el propósito que con el dinero, ¿no? No es por vender la empresa y pasar a otra cosa. Si estuviésemos acá por dinero, yo hubiésemos tirado la toalla hace rato, digo siempre, ¿no? Como que uno no es masoquista en ese sentido, ¿no? Creo que disfrutamos mucho emprender, yo creo que no podríamos hacer otra cosa. A veces uno reniega o ve sus amigos que por ahí viven, que se trabajan en el ámbito corporativo y tienen otro tipo de vida, y decís, ¿por qué en vez de estar comiendo pavo estás, digamos, ¿no?, acá charlando o estás haciendo otra cosa? Creo que en el fondo nosotros lo disfrutamos a eso, ¿no? Mucho. Sí. Esa capacidad de hacer, y creo que si vendiéramos la compañía tendría que tener ese elemento, ¿no? Tendremos que sentir que cumplimos ese ciclo, por un lado, que cumplimos nuestro objetivo y que estamos listos para lo que viene después también, porque creo que yo no creo que podremos hacer otra cosa que no sea emprender. ¿Ya venderías esta para emprender en otra cosa? Y sí. Fricó el bicho. Tenemos un par de ideas, digamos. Después no, me contás a mí sola. A mí sola. Diego. No, yo no. La verdad que la intención es no venderle a esta compañía nunca. O sea, respecto a venderla para estar tranquilo, yo ya estoy tranquilo y espero seguir cultivando la tranquilidad interior. Y esta empresa no la empezamos por la parte de restaurar la naturaleza y el cambio climático. Y sí, obviamente levantamos capital de inversión y esos inversores van a querer recuperar la inversión, pero hay otras formas de que recuperen la inversión sin venderle a la compañía. Esta compañía en particular requiere una visión muy, muy de largo plazo. Así que estamos pensando así un poco. Pero bueno, vendí mis dos compañías anteriores y en las dos veces fue casi, digamos, porque se habían cumplido ciclos y también por necesidad, realmente, porque era la mejor opción bajo las circunstancias que había. En realidad, eso creo, o sea, es un tema de, a ver, no necesariamente del no porque no, del sí porque sí, sino el evaluar el contexto, el porqué, los motivos, tal cual. No, para mí también no hay algo correcto o no. Si es correcto tener una compañía por 100 años o es correcto hacer la exitosa y venderla. Eso en realidad creo que depende de cada situación. ¿Cómo se imagina en el mundo de acá a 3 años? ¿Y acá a cuántos años, Pato? A 3, no, a 3 porque a 10 no quiero ni pensarlo. O sea, me preguntábamos en febrero cómo nos imaginábamos a 10 años y vamos con 3, que ya es un delirio. No sé si Diego quiere ir antes. Dale, no, a ver. Yo creo que muchos de los cambios que trajo el COVID son cambios permanentes. Digamos, creo que se va a viajar menos, creo que se va a trabajar más desde casa, creo de que espero de que haya una recuperación más verde, más sostenible, y después otras cosas probablemente sean iguales. Creo que las democracias del mundo están en una crisis, lo que pasó en Estados Unidos, está pasando en Estados Unidos, donde todavía Trump no reconoce que perdió, es simplemente una muestra de la polarización y de las crisis que están las democracias del mundo. Entonces creo que nada, está definitivamente difícil predecir, hay cosas que van a cambiar y cosas que van a seguir, digamos, desarrollando un proceso de muchos años que viene desenvolviéndose, me parece. Sí, yo creo que predecir exactamente es difícil, sobre todo este 2020 nos mostró que no se puede, claramente, pero tengo mucha fe y mucha esperanza en la gente que viene creciendo, los jóvenes, ¿no?, que vienen como mirando lo que viene pasando con una mirada mucho más crítica, con muchísima más conciencia ambiental.
mucho más globalizados en el sentido de que estamos muy conectados todos, ¿no? En el mundo, y para mí es increíble ver cómo los fenómenos que van sucediendo en un lugar, con la rapidez que se van reproduciendo y se va contagiando esa cuestión positiva también en otros lugares del mundo. Yo soy parte de varios grupos de mujeres emprendedoras, donde tengo colegas en las regiones más remotas del mundo, y poder compartir cuestiones personales o trabajar juntos en ciertos problemas, para mí hace unos años resultaba, no lo hubiese pensado que era posible, ¿no? Y hoy lo vivimos. Y sobre todo también estamos en el food system, digamos, en el food industry, que es una industria muy global, y también nos muestra eso, ¿no? Muchos de los problemas que tienen que ver con la producción de alimentos, la manufactura de alimentos, se resuelven de manera global. Y ver ese espíritu de colaboración que existe, incluso, nuevo, de forma global, con compañías, organizaciones que están en el otro lado del mundo, que uno no hubiese pensado, me da mucha esperanza, porque creo que se puede llegar a solucionar ciertas cosas de una manera mucho más acelerada, ¿no? Como hace poco estuve en un congreso de agricultura global, intercambiando ideas con gente de Medio Oriente, de gente de Asia, y conectando hoy para trabajar sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces digo, esto, que COVID también lo expuso y lo aceleró, exponencial en 3 años, creo que me da mucha esperanza en términos de todas las cosas que se pueden solucionar, ¿no? Sin esperar que las cuestiones de contexto estén solucionadas, que sabemos que son más complicadas, creo que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, y ojalá en 3 años nos encuentren en un lugar mucho más acomodado en ese sentido, ¿no? A ver si coincidís con mi percepción sumamente optimista, la admito. Diego se desconectó, ya entra de vuelta. Esta situación de crisis, de alguna manera también a nosotros como argentinos, hablando ya de lo local, nos ha dejado como al desnudo, como a todo el mundo, una serie de desigualdades enormes y la crisis social y económica y de empresas muy grandes, pero también la oportunidad de mirar al mundo como mercado, ¿no? O sea, de entender que nos podemos reunir por Zoom, que podemos trabajar en equipos home office, que no solamente tengo que vender acá, en la localía, sino que puedo transformar rápidamente también mi negocio, porque quizás la digitalización, que era algo en la agenda del empresario pyme, ponerle que por ahí sería lo como el mayor porcentaje aquí, de pronto de ser algo en la agenda, como que tenía que ocurrir importante, pasó a ser prioritario para subsistir. Entonces, ¿qué? Mi sensación, y ahí va la pregunta, es que también nos está dando una serie de oportunidades, porque por ahí las megatendencias que se vienen, nosotros tenemos como mucho para dar en eso, en todo lo que es agro, en lo que es tecnología, en lo que es industria, economía, el conocimiento, en lo humano, y en esto de las mismas relaciones. Creo que el talento nuestro y la educación que tenemos, con todas las fallas que tiene, todavía es de las mejores, y lo que simplemente por ahí haya que hacer es cambiar el chip, ¿no? De mirar afuera. Sí, yo siempre digo que hay que tener de referencia el mundo, ¿no? Como, y siempre que hablo con emprendedores de Argentina, a veces cuando cuentan los problemas que quieren resolver o las cosas en las que están trabajando, veo que hay, obviamente, que empezar por lo local, pero por ahí cuando uno está muy enfocado en la tecnología, en el producto, en lo que quiere hacer y no en lo que quiere resolver, los proyectos se vuelven poco sustentables, ¿no? Porque cuando vos intentás resolver un problema, que es un problema común en el mundo, ese problema, si no es este mercado, es otro, y es fácil de transformarlo si vos estás realmente dándole una aspirina a una persona que tiene, o a una organización que tiene un problema, ¿no? Eso por un lado. Creo que es como que todos los puntos se van uniendo, ¿no? Para poder hacer eso de manera más eficiente, es importante la colaboración entre compañías, la colaboración del ecosistema, entender que en muchos aspectos no competimos, sino que colaboramos. Tenemos que cooperar para lograr hacer cosas, y eso va a ayudar que haya más casos de éxitos también, ¿no? Cuando entendemos muy bien los problemas del agro, bueno, ¿cómo hacemos? Justo hoy estaba en una conferencia con el sector agropecuario, donde había muchos emprendedores, y veía esto: el emprendedor, para poder desarrollar un producto que resuelva un problema, necesita el espacio para crearlo, para testearlo, para probarlo, para entender la problemática a fondo. Entonces, creo que el mundo es el mercado, pero que tenemos que empezar a trabajar con esa mentalidad, ¿no? Desde Argentina, ¿no? Desde los mercados muy locales, pensando que tenemos que hacer cosas que resuelvan problemas del mundo, y después apuntar a ese mundo, porque ahí está, claro. No, más que nunca, ahí está, digamos, ¿no? Pero la colaboración ayuda a cortar ese camino y abrir la cabeza a pensar un poquito más allá, ¿no? No quedarnos solamente con el producto. Sí,
Okay. Y ganar recursos incluso. O sea, yo cuando arrancamos decía, arrancamos la cuarentena y nos guardaron a todos y los emprendedores los escuchaba y estaban como desesperados y qué hacemos y no tenemos recursos. Yo decía, júntense, porque uno va a tener una cosa y el otro va a tener otra y juntándose van a generar algo nuevo, porque había y hay todavía mucha capacidad instalada en emprendedores que no la pueden usar, no sé, el que tiene un restaurante que ahora puede abrir, pero no podía abrir, pero tenía sus sueldos, sus mozos, sus cocineros, con el otro que hacía otra cosa que nada que ver. Entonces, juntemos esta capacidad instalada de uno con la de otro y pensemos algo juntos, porque claramente en entornos tan complejos, la multivariabilidad y la diversidad en las mesas donde se pueden tomar decisiones o generar cosas nuevas es clave. No le da a uno la cabeza, por más brillante que sea, para armar algo rápido, dinámico, que resuelva. Me parece que la mentalidad del win-win, ¿no? Eso que es muy americano, ¿no? De no querer ganar yo, pensar qué necesito yo y quién me ayuda, acá estoy pobre yo, no tengo recursos, sino, che, yo tengo esto para dar, necesito buscar a alguien que necesite esto y qué le voy a dar yo a esa persona, a esa organización, ¿no? Creo que esa cultura del win-win ayuda a como resignificar la competencia, ¿no? Que no es competir para destruir al otro y yo ser mejor, sino que es competir en el sentido de tratar de que mi valor se destaque, ¿no? Y es un concepto que suena fácil en el papel, digamos, hablado, pero es difícil de llevar a la práctica, porque está muy incorporado también en quizás un modelo de los modelos de mercado más antiguos, ¿no? Es esto de para tener que ganarle a la competencia, ¿no? Y no es necesariamente así. Necesitamos crear valor en nuestro espacio, y para eso necesitamos a los demás, no estamos solos, ¿no? No, tal cual. Y yo creo que esa mirada también, de alguna manera, posiciona al empresario con un modelo de rol distinto. O sea, hoy no tenemos los empresarios con un modelo de rol. O sea, los empresarios son todo el estigma de lo negativo en este país. Entonces, si los empresarios o emprendedores empiezan a trabajar de manera asociativa, ya creo que la visión puede tranquilamente ir cambiando, porque uno lo ve haciendo otra cosa. Me parece que es clave también porque muchos nos quejamos, bueno, acá el modelo de rol es, hoy es un día muy particular, pero bueno, el futbolista, la que baila, sin ánimo de desprestigiar a nadie, pero este no es un país que tenga empresarios como modelo de rol, o los tiene muy pocos. Y lo que pasa muchas veces es esto de creer que también, como estamos en una empresa consolidada y tenemos muchos años haciendo esto, lo entendemos mejor que nadie. Y la gente joven trae ideas, y la gente que se animó a emprender trae nuevas miradas que ayudan a transformar tu negocio, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, me acuerdo hace 10 años, un poco más de 10, pero cuando estaba en el... No importa, no estamos hablando de eso. Pero estaba en el sector corporativo y tenía el objetivo de desembarcar con el producto del Social CRM, que era la gestión de redes sociales, la gestión de atención al cliente a través de redes sociales. Y me acuerdo que me sentaba con todas los chiefs, ¿no? las personas que lideraban las compañías en América Latina, y la primera reacción era, no, eso es una moda, pero ¿de qué estás hablando? Facebook, Twitter, olvídate, déjame con mi teléfono, mi 0800 a mí me va bárbaro. Y yo les abría el software, Radian 6 se llamaba, un software que mostraba la nube de conversaciones, y les decía, espera, ¿vos crees que esto no es un problema tuyo? Bueno, te muestro lo que están hablando de tu empresa en este momento. Me acuerdo la cara blanca, tipo... ¿Cómo puede ser que hagan eso? Bueno, decía, podés ocultar la realidad de la innovación todo lo que vos quieras, pero no por ocultarla deja de existir. Está pasando, está ocurriendo. Y los emprendedores traen esa fuerza, que es lo nuevo, que es lo que viene, que es la energía, que es el cambio. Y los empresarios necesitamos entender eso también, ¿no? Que el mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes y los mercados cambian, el COVID lo expuso, cambian enormemente y necesitamos el dinamismo del emprendedor para poder sobrepasar esas crisis y crear lo nuevo, ¿no? Juntos. Sí, sí. Son cambios de paradigma. A mí me pasó en una empresa que no queremos redes sociales porque no queremos exponernos. Y te crees que no estás expuesto si no tenés redes sociales, que no estás expuesto en el mostrador, en el salón de venta, con tu vendedor que anda en la calle. O sea, créeme que estás expuesto. O sea, lo que pasa es que es cambiar el chip de, bueno, justamente esto. O sea, esto ya ocurre. No es que va a pasar en el futuro, no, ya está, o te aplasta como un colectivo de frente, o te subís, te preparás para subirte como puedas. Exactamente. Nos pasa un poco con la inteligencia artificial también, y nosotros asumimos el rol de preparar a nuestros clientes en términos de tecnología, que es educarlos en por qué es importante,
Pasa también que cuando uno pone procesos de automatización y empieza a mirar la data con otros ojos, empezás a descubrir un montón de ineficiencias, pero hasta que no las ven, no están convencidos de qué es lo que necesitan. Entonces se ve como que la inteligencia artificial, yo no lo necesito, déjame a mí con lo que tengo hoy que lo hago bien. Hasta que vos les mostrás que hay una manera mejor de hacerlo, ¿no? Y existen también muchos preconceptos de que estas nuevas tecnologías reemplazan el trabajo humano, muchas cosas que son preconceptos que lo único que hacen es atrasar la transformación digital, atrasar el progreso y restar competitividad, ¿no? Volviendo al tema del agro, a las industrias que están más globalizadas, ¿no? ¿Cuáles son, Ceci, las habilidades que crees que tenemos que desarrollar como personas, habilidades, las soft skills o power skills, en esto que estamos viviendo y que se viene? Creo que la más importante de todas, y esto es muy personal, es la empatía. Sí. Y creo que, y volviendo a lo que hablábamos, ¿no? Esto de entender la empatía para todos los puntos de vista, ¿no? Para tu equipo interno, con tus clientes, con tu ecosistema, entender de dónde el otro está hablando, qué problemas tiene y poder ser más asertivo en el tipo de soluciones que uno entrega, ¿no? Creo que con la empatía también deja un poco de lado el ego, ¿no? Que el ego que tan necesario para algunas cosas y tan molesto para otras. Creo que ser empáticos es una super cualidad y es, también lo vemos como, lo vemos mucho los problemas también con los equipos. Nosotros tenemos equipos de ingeniería que por ahí les cuesta entender los procesos de negocios, que no van de la mano, ¿no? Y hay mucho tema de comunicación que trabajar ahí, ¿no? Cómo entender que no es que cambie un roadmap porque quiero, sino porque lo necesita mi mercado, ¿no? Porque me lo pide un cliente. Y empatía de los dos lados, de entender qué necesita una persona de desarrollo de software para estar cómodo en su trabajo y qué necesita la compañía para cumplir sus objetivos de venta. Digo, la empatía como que se ve a todo nivel, ¿no? Y la empatía, la capacidad de adaptación, muchísimo, que van, bueno, van de la mano, ¿no? Entender que las cosas cambian, que lo único seguro es el cambio, lo estamos viendo, pero entenderlo realmente, incorporarlo en todas las decisiones que tomamos, ¿no? Y por supuesto, bueno, ya las más convencionales, que tienen que ver con cómo pensarse a uno en el corto, cómo planificar en el corto y en el largo plazo también, ¿no? Cómo mirar lo que uno está haciendo hoy, qué sentido tiene en tu mapa de largo plazo, ¿no? Y resignificar los espacios en ese sentido. Sí, me encantó eso de resignificar los espacios. Ceci, si tuvieras, como para ir terminando, aunque vamos a esperar si llega Diego, si no, vamos a terminarlo nosotros, Diego se debería comer su pavo. Pobre, no, estaba con temas de señal, se ve que está complicado con eso. Pero, y también para liberarte a vos que vayas a almorzar. Si tuvieras que dejar, hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que hace Shirley Garbuski en Aprender de Grandes, en los podcasts que hace, que son buenísimos, que hace entrevistas, y él dice, si vos si mañana ocurre un hecatombe y el mundo desaparece, y te dan la oportunidad de dejar algo escrito para las generaciones venideras, uy, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje. Yo siempre digo lo mismo, una frase que me gusta mucho, que la tierra no la heredamos de nuestros abuelos, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Siempre digo eso porque es un concepto que me parece que es re importante de entender, ¿no? Que nos da otra conciencia en el espacio y en el tiempo que nos toca vivir, en todo sentido, ¿no? Como en el sentido ambiental, en el sentido de la apropiación del uso de nuestro tiempo, de lo que le dejamos a nuestros hijos, a nuestra comunidad, de qué valor agregamos. Creo que es muy importante entender eso, porque también nos lleva a significar y encontrar un propósito de largo plazo a nuestra vida, ¿no? También, sí, que es algo que tanto nos cuesta a todos, mucho en lo personal, las distintas etapas, encontrar para qué existo, para qué hago lo que hago, ¿no? Para qué sirve. Y es entender eso, que es nuestra responsabilidad dejar un legado, porque lo que estamos usando hoy lo estamos tomando prestado, no es nuestro. Entonces, creo que eso es lo que dejaría. Me encantó, la frase es buenísima, me encantó. Bueno, Ceci, me voy a despedir. La verdad que he mirado... Por horas, Pato, lo sé. Yo estoy pensando en el almuerzo de Acción de Gracias. Como que... Y nada, ahí entró Alberto ya de vuelta también para despedirse. Quiero agradecerte un montón, sobre todo porque es un día especial allá y que estés aquí compartiéndolo con nosotros. Sé desde qué lugar lo haces, sé de tu generosidad, de tus ganas de apoyar, de que esto estés donde estés, siempre estás, eso es lo importante.
y de tu compromiso también con este país en general, no solo con el norte o con Salta, sino con el país en general. Así que te agradezco muchísimo porque cuando te llamamos dijiste, sí, de una, no tengo ningún problema, genial. Y este... Y estás levantado desde las 5:30 de la mañana. Sí. Pero bueno, volviendo a la frase, ¿no? Es por el legado, por también tratar de compartir. Creo que uno también tiene que agradecer el espacio que le toca vivir y agradecer las circunstancias que nos trajeron hasta acá. Y para mí siento una responsabilidad muy grande de compartirlo también, ¿no? Decir, bueno, yo estoy acá también porque, porque fui al Instituto de Inglés. Claro, para empezar. Le digo, hay una serie de cosas que uno, más allá de todo el esfuerzo, se siente afortunado y creo que es importante que la gente en Argentina sienta esperanza, energía y sienta que cumple un rol importantísimo en crear el futuro que nos toca para el mundo y para la Argentina, ¿no? Divino, hermoso mensaje. Muchísimas gracias. Alberto. Bueno, yo le quiero agradecer a las dos. Evidentemente en Silicon Valley también hay problemas de tecnología, por eso lo pedimos. Pero realmente, como me llegó un mensaje de ahí de Fedora, que decía, realmente me siento como que estoy tomando un café con gente muy generosa que está compartiendo consejos valiosos, digamos. Así que realmente les quiero agradecer a las dos por esta posibilidad que nos dan a todos de compartir sus experiencias y poder seguir aportando para que seguir construyendo un mundo mejor. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Sí, a Diego también le decimos... A Diego también le decimos muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Yo tengo un desafío pendiente, que ya lo hice en parte, pero ahora quiero completarlo, y es la cerveza, lo dije a Ceci el otro día, la cerveza en University Avenue con Ceci, Lucas, Diego, y lo podemos llevar a Alberto y a Virgilio también. Bueno, mira, no sé quién va a llevar a quién, porque nosotros suspendimos el tercer viaje de la Fundación del Tucumán, que en realidad tomamos la posta del que War Master de Endeavor, que se iba a hacer en septiembre de este año. Así que no sé si llegamos a septiembre del año que viene, pero te puedo asegurar que en el 2022 estamos por ahí nosotros. Pero ya con Diego tenemos para proponerle un asado, porque viene a Tafí del Valle en enero. Así que un asado con distanciamiento social y para seguir compartiendo y también por ahí, ¿por qué no compartirlo con la gente? Así que muchas gracias a todos. Siempre voy a estar en el enero, ¿no? Te aviso. Ah, bueno. Te tengo presente. Muchas gracias a todos ustedes por participar, a los que están del otro lado. Y nos vemos el 10 de diciembre a las 18 horas con la conferencia de Santiago Kovadov sobre el tema de los desafíos que plantea esta etapa que se percibe como totalmente de aprendizaje para el país. Así que nos vemos todos el 10 y las invito también a ustedes si se quieren sumar. Muchas gracias. Gracias.